considero que son aspectos esenciales. Con ello, ¿qué quiero decir? Que, como siempre, es la sociedad la que conquista los grandes valores para que estos lleguen a las leyes imprescindibles, leyes de derechos, leyes de mandatos, leyes de objetivos. Pero a partir de ahí la ley tiene que tener una estrecha vigilancia en su aplicación, en su impulso, en su iniciativa. Es más, me atrevería a decir que, en fin, que para ser diputado o diputada del Grupo Socialista tendríamos que obligar a que se supiera esta ley y otras cuantas perfectamente. ¿Por qué? Porque esta es una ley que abre multitud de iniciativas parlamentarias. Es una ley que es una fuente de creatividad para abordar permanentemente situaciones frente a la desigualdad. Por tanto, sirvan estos 10 años para recargar las pilas. Para recargar las pilas en favor de la igualdad. Seguramente va a ser una tarea eterna. Y las mujeres que estáis aquí me comprendéis perfectamente lo que quiero decir. Será una tarea eterna. Es verdad que en perspectiva, siglos de dominación, de discriminación, de historia escrita solo por hombres, de mundo dirigido solo por hombres, el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI ha marcado una rectificación de la historia. Una rectificación significativa, pero desde luego aún lejos de lo que merece la concepción de los valores, de los derechos humanos, de la dignidad, de la libertad y de la igualdad.